Hello, hello. Hola, hola a todos. Good evening. Buenas tardes. Bueno, buenas noches para nosotros. How are you? I'm fine. You're fine? That's awesome. That's really good. So how was your day going? ¿Cómo estuvo su día? Was good. Was hot, right? It was fresh. So caliente. Very hot. What? It was very fine. Fine. Awesome. So I'm glad that you have a good day, right? That's really good. That's good. Let's get started. When we stop yesterday, it's okay. El día de ayer. Where did we stop yesterday? ¿A dónde paramos el día de ayer? Did someone remember it? En las presentaciones. So it's here the people that was missing to present. Están aquí las personas que habían levantado la mano y hacían falta para presentar. Would you like to do it? That is the question, right? ¿Quieren hacerlo? Es la pregunta. Or shall we continue on the content? O continuamos en el content que vamos a ver el día de hoy. Okay. Ajá. No. No. Yes. Buenas noches. Buenas noches. Rina, here you are. Okay. Soy María del Carmen Jorge. Yo quedé pendiente anoche. So, would you like to present, María? ¿Quisiera presentar? Yes? Sí. Sí. All right. So, sí. Let me just share it here. Awesome. So, les voy a compartir acá la pantalla. What do I have here, right? Lo que tengo acá. So, you can start on. So, here I have, let me introduce. This was what we were just doing yesterday, right? So let's see. Go ahead, Maria. Your turn. Bueno. Hi, my name is Maria del Carmen Jorge. I'm from El Salvador. I live in San Marcos. I am 35 years old. My birthday is in January. I am a student in Inglés Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is soccer. Thank you very much. Pretty good job, Maria. You've been practicing, huh? Estuvo practicando, ¿verdad? Bastante. It sounds like. Un poquito. That's true. Thank you very much. Who's going to do it next? ¿Alguien más que le gustaría participar? Me. Sí, yo quedé pendiente también. Alba and Rina, right? You get pending. Okay. Awesome. So let's see. Who's first? Who would like to do it first? Alba or Rina? ¿Quién le gustaría hacerlo primero? Alba or Rina? Me. Okay, Alba, go ahead. Hi, my name is Alba Guardado. I'm from El Salvador. I live in Mexicanos. I'm here. So my birthday is on June. I student at English Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is volleyball. Volleyball. Oh, that's good. Thank you very much. So thank you very much. Pretty good job. You've been practicing as well. Muy buen trabajo. Vamos a ver, Rina, su turno. Hey, buenas noches. Buenas noches. My name is Rina Melara. I am from El Salvador. I live in Ciudad Merliot. I am 46 years old. My birthday is in January. I am a student de English Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is basketball. Thank you very much. Thank you very much, Rina. Just this word is favorite. 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 Yes.
instead of seeing at A, you should see it at E, right? En lugar de mirar una A, este, imagínense que tienen una E, ¿verdad? Entonces digan favorite. Favorite, right? Favorite, yes. Good job. Tell me, Edgardo. Go ahead. Igual, también faltaba de presentarme. Oh, so go ahead. Okay. Hi, my name is Edgardo Andrea Quintanilla Diaz, but you can call me Tato. I am from El Salvador. I live in San Antonio Abad. I am 19 years old. My birthday is on May. I am a student at Inglés Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is soccer. Muchas gracias, buen trabajo, lo hizo muy bien. Se ve que ha estado practicando. Muchas gracias, Edgar. Sí. Thank you, yes. Jay, hello. Right? Hello, tell me, go ahead. Oh, I want to present. You want to present, okay. So give me just 1 second, because I have someone with the hand raised as well here. Give me just 1 second, because I have someone with the hand raised too. But I don't know the name. Miss with the Samsung, go ahead. And I'll give you the time after her, okay? Is that right? Okay. Okay, thank you. Hi, my name is Alicia Hernandez. I am from El Salvador. I live in Corinto. Okay. I am 35 years old. My birthday is on August. Okay. I am a student at English Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is softball. Softball, okay. So this one is subject. 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 Yes. Remember this one, and it will be on, right? On. Like the word it says, on. On. And this one, like the word it has, at. Yes. Just only that one, right? Besides that, pretty good job. Pretty good job. You're welcome. This person that is with the raised hand here, I'm sorry, I don't know the name. Hay alguien con la mano levantada, pero no puedo ver su nombre. Veo el nombre de su aparato, pero si desea participar, y dígame su nombre y no, voy a intentar no olvidarlo. Lamento. Por favor. ¿Tiene el micrófono? No, no tiene activado su micrófono. Gabriela Alvarado. Gabriela, gracias. Voy, permítame, lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. Prosiga, Gabriela. Gracias. Hi, my name is Gabriela Alvarado. I am from El Salvador. I live in Lourdes. I am 49 years old. My birthday is February. I am a student US. My favorite subject, English Corporativo. Okay. And my favorite sport, American football. American football, okay. Thank you very much. This one, Gabriela, this one, it's going to be birthday. 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 Yes, birthday. Birthdays. Birthday. Birthdays. Mm-hmm. So birthdays. Birthday, yes. Como si tuviera una F en lugar de la TH y una B y una E. Entonces diría birthday. 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 Yes. Birthday. Yes. Yes. You just gotta practice, right? And you are going to get it. And besides that, just remember to say the complete words. For example, febrero is February. 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 February, right? February. February. Yes. February. February. Yes. That it will be the correct pronunciation. But besides that, pretty good job. Excellent job. Continue practicing. So let's go ahead, Karen.
Hello, good night. Hi, my name is Stephanie Sosa. I'm from El Salvador. I live in Soyapango City. I am 26 years old, and my birthday is in February, on February. I am studying at Inglés Corporativo, and my favorite subject is English. And my favorite sport is soccer. Okay. Thank you. You are welcome. Thank you very much for your participation. You did a good job. Se ve que han estado practicando. Muy buen trabajo. Gracias, gracias, Karen. Buen trabajo. So let's see. You're welcome. There will be someone else who would like to participate. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿O shall we continue? ¿O continuamos? Shall we? ¿Continuamos? Sí. Shall we continue? Yes. All right. So if there's no one else for participation, vamos a continuar. Later on, vamos a irle agregando más. Como ustedes pueden ver, esta es una presentación bastante completa que incluye números y también algo acerca de las family members, ¿verdad? Entonces, poco a poco le vamos a ir agregando un poquito más para que ustedes lo puedan tener y hasta vamos a tener la práctica más nochecito, ¿verdad? Let's see. Let me know if you're able to see my presentation. Yes? Yes? Yes. Yes. Awesome. So yesterday we were studying just something on the documents, right, about questions. Do you have any question about the questions? Ayer estuvimos estudiando algo en el documento de Word, ¿verdad? Lo estuvimos viendo, algo acerca de las preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas acerca de cómo hacer las preguntas o alguna inquietud con eso. O practicamos. All right. Let's practice. Okay, let's give it a practice then. Let's go with basic and as well with formulas, right? Let's get started with the basic statement that is going to be the affirmative. The affirmative one. Give me just a second, I'm going to make it bigger for you. Is this bigger enough for you? ¿Es esto lo suficientemente grande para ustedes? ¿Lo pueden observar? ¿Se alcanza a ver? ¿Lo miran bien? Yes. Okay. Yes. 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 Thank you. Thank you for confirming to me. So let's go just with something as a recap, right? Before that we get started on the questions. Vámonos con algo de un poquito de retroalimentación antes de que comencemos con las preguntas. So in the affirmative statements, we are going to have our subject plus the verb be. Oops, sorry. Plus the verb be. We're going to put it here, plus the complement, right? That it could be either or whatever you want, right? This is will be like the formula of the affirmative sentences, and we are going to place here our just subject, simple present of the be. Este sería el presente simple del be o del ser o estar, ¿verdad? Así se va a conocer. Y para las afirmativas, nosotros vamos a tener sujeto, verbo, complemento. Let's play with some subjects. You are a doctor, for example. Tú eres un doctor, that you are a doctor. Just to give an example, right? Let's do it with he. He is a driver, for example. Él es un conductor, right? He is a driver. So this is what we have as affirmative sentences, right? For this one, these articles, right? Who remembers how do we use these articles? ¿Quién recuerda cómo se utilizan estos artículos? Let's see. Does someone remembers or do you know? ¿Alguien lo recuerda o lo saben o no lo saben? No. A and an.
and am, yes. Yes, cuando empezamos con consonante, y am, cuando comenzamos con vocal. Thank you, with consonant. Thank you very much, good job. And am, with vowel. Sorry si les digo, alguien lo recuerda o no lo recuerda. Dígame, teacher, estamos en principiantes, como lo vamos a saber, ¿verdad? Lamento eso, perdónenme. So, these ones are A and N, right? So, A por A va a ser con los nombres que comiencen, como nos decía nuestra compañera Yvette, van a ser con los que comiencen con consonante, los nombres, ¿verdad? En este caso, ¿qué es un nombre? Un nombre puede ser esto, el pencil case, ¿verdad? El pencil case. Un nombre puede ser esto, the bottle, ¿verdad? La botella. Un nombre también puede ser el lapicero. En general, todo, ¿verdad? Todo aquello que se define con un noun o con un nombre propio, esos son los que se van a utilizar. And with the ones that started with vowel. Si usted ve que uno de sus nombres empieza con una vocal, por ejemplo, las apples. Apple. Yes, let's see it here. An apple is sweet. Una manzana es dulce, ¿verdad? Entonces, si su nombre comienza con una vocal, usted va a utilizar el an. These ones are called in defined articles. In defined articles. Son artículos indefinidos. ¿Por qué razón? ¿Qué manzana es esta? ¿Cuántas manzanas pueden haber? Son muchas. How many colors of apples do we have? ¿Cuántos colores de manzanas tenemos? ¿Alguien los reconoce? ¿Se recuerda de los que he visto en el súper? ¿Qué colores hay? Verdes. Hay verdes. Green. There are yellow. There are some other ones that are reddish. Red. Red and yellow, and some other ones that are yellow as well. So we have different colors, right? So this one is an undefined article because we don't know which type or what color of apple we are talking to. Los artículos indefinidos son para cosas que nosotros no sabemos qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? De, como por ejemplo las manzanas, lo que poníamos de ejemplo. Tenemos de tantos colores que en este caso no sabemos de cuál exactamente nos está hablando. De la roja, de la amarilla, de la que es color amarillo con rojo, etcétera, ¿verdad? Eso ahí depende. So this one, it will be indefined articles. So, for example, me va a decir teacher, bueno, entonces estos son indefinidos. Cuando yo quiera uno, uno definido, ¿cómo voy a hacer? Veamos. Okay, so here, this is what we have, right? This one, the, la pronunciación de este en general es the, como si usted tiene en este caso una D y una A, ¿verdad? The, permítame, the, este en general es así, the, the. The, ¿verdad? Es como si usted tenga una T y una A. So these ones are defined articles, o este es el artículo definido, ¿verdad? Así se llama. Why is definido? ¿Por qué es el definido? We are going to call it like that because we know that this one, in this case, we are talking about a specific car. Parking is the parking lot o el parqueo, ¿verdad? En este caso es el parqueo. En este parqueo en específico no hay otro carro más que solo uno en color rojo. Los demás pueden que sean vino, que sean azules, blancos, amarillos. Bueno, hay hasta verdes, ¿verdad? Y naranjas, as far as I've been seeing in the streets. Some others that are
I've been seeing pinks as well. También he visto algunos color rosa. So in this specific parking lot, we just only have this one in red. En este parqueo en específico tenemos solo uno en rojo. Entonces nos definimos a él o nos referimos a él como un artículo definido. So the car in the parking is red. El carro en el parqueo es rojo. Now, this is what we have. Mire, teacher, y el de arriba está en vocal y el de abajo lo tenemos en consonante. Whenever you have something that starts with a consonant, with a vowel, you are going to say D, right? Instead of that. Cuando tenga usted un nombre que comience con una vocal, I'm sorry, I'm going to mute everyone. And if you have any question, unmute yourself. Thank you. All right. So this is what happened. Whenever you have someone a noun with a vowel starting and you want to refer it to something in a specific, so you use D instead of that, right? So the pronunciation is going to be D. The ocean is deep, right? El océano es profundo. En el caso de los nombres que comiencen con una vocal y usted quiera darle el artículo definido, usted va a decir deep, ¿verdad? The ocean is deep, ¿verdad? El océano es profundo, ¿verdad? So here is what we have as affirmative sentences, ¿verdad? Y un poquito acerca de los artículos que lo van a empezar a ver un poco más adelante, pero es para que ustedes lo sepan también, ¿verdad? So let's see. Questions so far about this. Veamos alguna pregunta hasta ahorita acerca de esto. Questions so far. No. Tal vez más ejemplos. Yes. Más ejemplos con respecto a. En el caso de the car in the. In the parking is mm-hmm. red. Mm-hmm. Is that? Mm-hmm. Sí, es da. Va a ser da. Va a ser da. ¿Por qué razón? En el caso del artículo definido, cuando usted tenga uno que vaya comenzando con una vocal, usted va a decir da. Da. Si usted tiene un artículo definido y el nombre que usted tiene después es de una consonante, nosotros vamos a decir di, di. Va a ser dependiendo de lo que usted tenga, ¿verdad? Hay gente que lo pronuncia da ocean, depende. Ahí depende mucho, ¿verdad? De la persona y cómo sea pronunciado. Usted es posible que escuche a algún americano diciendo da. Pero nunca va a escuchar a un británico diciendo the ocean, ¿verdad? Siempre lo va a escuchar diciendo the ocean. Teacher. Yes, tell me. Teacher. Sí, dígame, dígame. Teacher, quedé confundido ahí, de los artículos. Ahí en el ejemplo, leo que dice en el D, está en, del océano. Esa es una vocal. El D se va a utilizar para cuando, antes de una vocal. Y el da en una consonante. Sí. Ahí me confundí, me parecía escuchar algo diferente. Sí, correcto, va a ser así. Pero esto que ustedes tienen entre estos, entre las forward slash, entre la barra inclinada, esto es la pronunciación, ¿verdad? El artículo sigue siendo el mismo. Lo que yo les he puesto acá entre la barra inclinada, entre las dos barras inclinadas, solamente es la pronunciación. Se lo voy a poner acá en rojo para que, bueno, se lo voy a resaltar en amarillo para que ustedes vean que es solamente la pronunciación. El artículo sigue siendo el mismo. Sí. Siempre ustedes van a utilizar da, pero ajá. La pronunciación es la diferencia. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Así sería. Bueno, entonces solamente tomo como base lo que desde ahí ha resaltado, ¿verdad? Uh-huh. Como pronunciación, ¿verdad? Lo que usted ha resaltado ahí, del artículo. Ajá, sí, la pronunciación sí. Entonces, uh-huh. la escritura sí, yo sé que va a ser la misma. Uh-huh. Pero la pronunciación va a ser cuando va antes de una vocal y la otra uh-huh. cambia cuando es una consonante. Correcto, sí. Ahí está usted en lo correcto.
Okay. Muy correcto. Sí. Thank you. You are welcome. Yes. Sí, Beth, me levantó la mano. No. No. Sí, no. Ah, bye. No. Este, alguien más que levantó la mano, pero ya la bajó. No, no vi bien el nombre. No sé si hay alguna otra pregunta o duda acerca de esto, ¿verdad? Por lo general, eso solamente es algo de pronunciación para que ustedes lo conozcan y puedan pronunciar bien, ¿verdad? Si empiezan a pronunciar bien since the very beginning, you're not going to have any problem up to the end. Si empiezan a pronunciar bien desde el principio, no van a tener ningún problema cuando ya lleguen al final, ¿verdad? En este caso es por esa razón que yo se los traía un poquito a mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Question so far? No. No? No questions? Awesome. No, any questions? So, no questions. All right. So if there are no questions, Claudia, tell me. You were the one that has the hand up. Tell me, Claudia. Dígame, Claudia. Sí, yo quería saber sobre el IAN. No sé si lo podría volver a explicar. Me quedo un poco perdida ahí. Sí, con gusto. El artículo A y AN, or the articles A and AN, they are indefined articles. Estos artículos son artículos indefinidos. Why? ¿Por qué? Because we don't know what are they referring to. No sabemos a qué se están refiriendo ellos, right? We just know that it's an apple, it's a driver, and it's a doctor, but we don't know more about that, any detail. Lo único que sabemos nosotros en el caso de esta manzana, ¿verdad? Que es una manzana, en el caso de estas dos personas, que uno es un doctor y el otro es un conductor, pero alguien me va a decir, ¿conductor de qué? No sabemos, ¿verdad? Es indefinido. ¿Doctor de qué? Hay tantas especialidades. No, no sabemos, es indefinido, solo sabemos que su carrera es doctor. En lo que cambia es lo siguiente, right? The change is coming in the next. A is going to be with consonant. It means that our noun has to start with a consonant. En el caso de A, va a ser con una consonante. Significa que nuestro nombre, en el caso de este doctor, ¿verdad? Que es nuestro nombre, tiene que empezar con una consonante. Él empieza con una consonante, es con una T. Entonces, cada nombre de las cosas que usted menciona en inglés, si comienza con una consonante, va a llevar una A. Si en el caso contrario, right? If it will be the other way around, it's going to be an with a vowel. Like in the example, an apple. Right? So this one is a start with the vowel, our noun, apple. En el caso este de la an es para los que empiezan con una vocal. En el caso de la manzana, or apple in English, comienza con una vocal, entonces cumple con nuestra regla. So cada noun que le comience con una vocal, usted lo va a hacer con an, ¿verdad? An. Yes. ¿Está un poco claro? ¿Sí, Claudia? ¿Sí? ¿Estamos bien, Claudia? Sí, gracias. Awesome, no hay problema. ¿Any other question? ¿O alguien que se haya quedado? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Una pregunta. Diga. ¿En el manual o en la plataforma hay más ejemplos de esto o está más, o está la información de esto ahí? En el caso de la plataforma, les va a entregar lo que es los videos y también parte de lo que es el manual. Sí viene algo de información en las oraciones, ¿verdad? En la estructura de las formas de las oraciones. Pero de los artículos, I'm not quite sure. De los artículos, no estoy segura. Si quieren la paginita que estamos trabajando ahorita, con mucho gusto yo se las mando, si la necesitan, ¿verdad? En el dado caso, ustedes la quieren tener, ¿verdad? Como parte adicional a su material, como parte adicional. Sí vienen las fórmulas, porque en los videos le presenta las fórmulas de cómo usted va a estructurar, pero de los artículos, like the way that it is here, is not. Pero los artículos como están aquí, no. Pero si quieren la paginita, con mucho gusto yo se las mando. Okay, awesome. So let's see, if there are no questions, let's go with the other way that we have, that is going to be negatives, right?
negativos. Negatives. So in the negatives, it's going to be pretty simple as well. We are going to have the subject plus verb be plus not plus the complement. Más el complemento, ¿verdad? Plus the complement. So this is going to be, for example, if we want to say that he's not a driver, he, voy en el chat, he is not a driver. Él no es un conductor, ¿verdad? Y aquí tenemos la negación. Carolina me dice que no me escucha nada. ¿Alguien más? Comparte la moción, ¿no se me escucha? Teacher, no sé si me escucha, pero no le logro escuchar nada. ¿Sí, sí me pueden escuchar o solo? Sí. Solo, ¿sí? Yes, yes. Sí, le escucho, teacher. Okay. Yes, teacher. Le escucho, teacher. Gracias por confirmar, les agradezco mucho. Carito, vamos a ver. Permítanme. Okay. Carito, if you are able to hear me, Miss Carolina, right? Si me puede escuchar o si venga el chat, salga y vuelva a entrar y me confirman si me puede escuchar, ¿verdad? Igual los demás, si escuchan algún problema o que se me entrecorta, háganmelo saber inmediatamente para poder así tomar acciones, ¿verdad? Podemos tomar acciones de manera inmediata. Gracias siempre por estar confirmando, les agradezco mucho. So, let's see, let's continue. En el caso de negatives, right? En el caso de las negativas, nosotros vamos a tener nuestro sujeto, más otra vez el verbo be, más not, más el complemento. However, sin embargo, ¿verdad? There is another way that you can say it. Hay otra manera en la que lo puede decir. He isn't, right? He isn't a driver. Él no es un conductor. Contractions, right? Contracción. So you can use it. Yes, he isn't a driver, right? Él no es un conductor. Y aquí unimos el not con el is, right? As well, there is another way to say it. He is not a driver. Otra manera de decirlo, usted hace la contracción de he is, puede decir he's not a driver or he isn't a driver, right? Entonces ahí va a depender de lo que usted, cómo lo quiera decir, the way that you feel it easy for you, and as well convenience too, right? La manera en la que usted lo quiera decir, la manera que se le haga más fácil, conveniente para usted, y la que usted sienta que es la mejor que pronuncie, ¿verdad? There are three options there. Full form, contracted form, he is not, or the contracted form for he is. Ahí hay tres opciones, ¿verdad? La forma contractada de he is not, la forma contractada de he isn't, y la forma contractada de he is, ¿verdad? Entonces, so you can use either or. Puede utilizar cualquiera de las tres. Questions so far. Preguntas hasta acá. No, teacher. No? No, no question. No questions. No question. Awesome. Qué bueno. Dígame, Claudia. Sí, quería saber si en, digamos, está primero el de he isn't o he's not. Entonces se podría utilizar las dos contracciones, es decir, he's isn't. Esta y esta otra de acá arriba, me menciona usted. Las dos juntas, ajá. No,
No. No, no se pueden usar juntas, porque en este caso, aquí usted está incluyendo el he is y aquí está Liz nuevamente. Ah, entonces tendríamos doble verbo, ¿verdad? Entonces no se puede tener un doble verbo en una oración. Bueno, en el caso este, ¿verdad? Poco a poco se van a ir dando cuenta de unas cositas más, pero ahorita no. Este, ¿doble verbo aquí? No. No, no. Gracias. You're welcome. Dígame, Rina. ¿Cuál es la forma más usual usada cuando en una conversación? Oh, en una conversación. De las tres. Uh-huh. Por lo general se utiliza más esta, la segunda. Hisen. Hisen. Yes. Hisen. Yes. Se utiliza más la segunda. Uh-huh. Alguna gente, elders, los que son un poquito mayores, ¿verdad? La gente mayor prefiere decir toda la forma larga, dicen ellos toda la forma larga. O si no, ocupan esta, ¿verdad? Ocupan un poco más esta, la primera y la tercera. Pero ahí depende de la persona, la verdad. No le podría decir por regla, ¿verdad? Ocupan más la segunda. He escuchado un poco más la segunda que las dos primeras, pero que la primera y la tercera, pero las tres son válidas, ¿verdad? En la primera y la tercera, un poquito se los he escuchado a las personas ya mayores, ¿verdad? Un poco entradas en edad. Gracias. You're welcome. Questions so far, preguntas. ¿Dudas? No questions. No, okay. If there are no questions, let's go with the questions. Si no hay preguntas, vamos con las preguntas, ¿verdad? The questions are simple as well. Son bastante simples, la verdad. No cuestan mucho y lo único que tenemos, les voy a aclarar acá, ¿verdad? Que son estas. Just no questions. Estas son preguntas de sí o no, ¿verdad? Preguntas que se contestan con un simple sí o con un simple no. Entonces, ¿cómo se hacen estas? Estas son bien fáciles. Nosotros vamos a cambiar de lugar. Birdie plus subject. ¿Tienes el del aire? Plus complement, ¿verdad? There we go. And the question mark. And I'm going to place a plus here. Oops. All right. So I'm sorry. I'm going to mute everyone once again. Voy a poner mute a todos una vez más. Okay. This is what we have about questions. These are just no questions, right? Questions that are answered with a simple yes or with a simple no, depending on what you are asking for and what is going to be your answer. Esas son preguntas de sí o no, preguntas que se contestan con un simple sí o con un simple no, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté preguntando o de la pregunta que usted haga, ¿verdad? A la persona que se dirija o su respuesta apegada a la realidad, si fuera así. They have a pretty simple structure. Tienen una estructura bastante simple. And the only thing that we do, it is just put upside down the affirmative sentence. Lo único que hacemos es que ponemos de manera invertida la oración afirmativa. And we have the addition of the question mark. Y tenemos la adición del question mark. Oh, yes, I did. I just placed mute to everyone. Thank you. Thank you for letting me know. All right. So here, this is what we have, right? Esto es lo que tenemos. Verb plus the subject plus the complement. Let's take once again our friend here, the driver, right? So following the structure or the rule, it's going to be is. A driver. Is he a driver? Okay. Here do we have the question. Y aquí tenemos nuestra pregunta, ¿verdad?
es él un conductor. Lo único que hacemos es, por decirlo así, invertir el orden, ¿verdad? Primero vamos a tener be, después vamos a tener el sujeto y después el complemento y por último un question mark. If you want to see it just easy, remember that the subject in the questions is going to be between the verb be and the complement. Si lo quiero ver un poco más sencillo, recuerde que el sujeto va a estar en medio del verbo be y del complemento, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho de lo que ustedes estén pues hablando o de la persona o el sujeto que ustedes estén utilizando, ¿verdad? If you're able to hear dogs, there are my neighbor's dogs. There are chihuahuas and they have four. Si usted puede escuchar perritos, son los perritos de mis vecinos. Son chihuahuas y son cuatro. So they make a lot of noise. So let's see. The answers, right? Let's see the answers. Veamos las respuestas, que es lo que a ustedes les interesa también, las respuestas. The answers are with a pretty simple structure. So here is what do we have. It's going to be, yes, plus a comma, plus the subject, plus the verb be, plus a one, yes, más un punto. No olviden que siempre llevan un puntito. Si ustedes se fijan acá, no se los he estado poniendo, pero si se dan cuenta, al final de cada oración tenemos un puntito, ¿verdad? Que nos dice que nuestra oración ha terminado. So we are going to give the answer here. Yes, he is. This is will be the affirmative answer, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra respuesta afirmativa. Sí, oh my gosh. Okay, yes, he is, right? Yes, he is. Y si fuera una negativa, nosotros tendríamos not plus the comma plus the subject plus the verb plus the not, right? Y este sería para las negativas. Voy a bajar un poco. No. He is. No, he is not. Que puede utilizar constructions. Sí, puede utilizar contracciones, ¿verdad? Si usted así lo desea en una respuesta. No. No. He's not. Or as well. Regáleme un segundito, me voy un poquito hacia arriba para no perder esta página. There we go. Or no. He. He isn't. ¿Verdad? Y aquí tenemos nuestras tres respuestas negativas, ¿verdad? Como lo es en las preguntas, en las negaciones o en las oraciones negativas, también dentro de las respuestas negativas para una pregunta, también se puede hacer de las tres formas, ¿verdad? The easiest, the convenience for you. La más fácil y la más conveniente para usted, ¿verdad? La que más le guste. En este caso podemos decir de las tres. Questions about the questions, by the way. Preguntas acerca de las preguntas. Questions, guys? Preguntas, chicos? No, any question. No. You're sure? Questions. ¿Seguros? I'm sure. Good, good. So if there are no questions, let's see. Let's go on our practice. Vamos a ver en nuestra práctica, ¿verdad? Ahora bien, vamos a empezar tratando de terminar acá toda su presentación. En el caso, ¿verdad? Toda su presentación
vamos a completar unos 3 espacios más para agregarle y luego nosotros nos vamos a hacer las preguntas, pero eso va a ser para el día de mañana, ¿verdad? Let's see. There are, in my case, right? I'm going to start filling out. Voy a empezar a llenarlo. I'm going to start filling out with my own information. Con mi propia información, ¿verdad? So after that, you can added your own information. Después de eso, usted le puede agregar su propia información. In my case, right? En mi caso, there are 4 people in my family, right? They are, in my case, right? My mom, my dad, and my sister. And me, right? Yo. So there are 4 people in my family. My father, in my case, right? He is a janitor. And my mother, she is a nurse, right? Let's see. And I would like to be, let's pretend that I'm not an English teacher, right? I would like to be a doctor, right? Okay, because I love it. Porque me gusta, ¿verdad? Vamos a intentar darle un poquito más de extensión a nuestra propia presentación. We are going to use it. Let me go ahead and do the pronunciation for you on this one. There are 4 people in my family, right? They are my mom, my dad, and my sister, and me, of course, right? Include. So my father is a janitor, and my mother is... is a nurse, right? I would like to be a doctor because I love it. En el caso de aquí, ¿verdad? Esto es me gustaría ser. Yo sé que la mayoría ya tiene su carrera, pero piense algo adicional que le gustaría ser, ¿verdad? Si le gustaría ser médico, enfermero, piloto. Just think about it like if we are kids, right? Vamos a pensar que todavía somos unos niños muy jovencitos, ¿verdad? Y que queremos hacer algo más. And I love it, right? Y me gusta, ¿verdad? Me gustaría o me gusta. So let's see. Is that fair if I give you 3 minutes for you to think about it? Lo vamos a hacer nosotros desde el principio, ¿verdad? Y lo vamos a ir agregando todo. Lo vamos a hacer desde el principio y le vamos a agregar todo. ¿Está bien si les doy 3 minutos para que ustedes piensen qué desean poner? And I'm going to be here if you have any question. Yes? Yes? Ok. So it's 8:48. Son las 8:48. At 48, 49, 50, 51, at 8:51, I'm going to go ahead and ask you, or you let me know that you are ready. A las 8:52, le voy a preguntar si ya están listos, 51, 52, o ustedes me dejan saber cuando estén listos, y alguien que le gustaría participar. So your time starts now. Su tiempo empieza ahora. Es reconocido internacionalmente como el mejor presidente evaluado en toda la historia. Es algo que inspiró bastante el poder actualmente su servidor ha sido apolítico. Dígame, Rina. Mi nueva idea fue una de mis inspiraciones. Soy uno de los fundadores que firmó con una de las no, teacher. No. Ah, ok. Luis, dígame. Teacher, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. En el caso de las contracciones para las negativas, se puede de las 3 formas, la completa y las 2 que son contracciones. Pero en el caso de las afirmativas, solamente nos menciona una completa, que sería he's a driver.
Perdón, sería más que todo con la respuesta, con las respuestas de la pregunta, que en este caso sería yes, he is, pero no sé si se puede poner yes, he's, nada más, que eso no lo menciona usted para el caso de las respuestas afirmativas. Sí, sí, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo no se los mencioné porque no es tan frecuente o tan común, ¿verdad? Que se haga así, pero si usted lo quiere contratar, el he is, you are, we are, ¿verdad? ¿Puedo pasar un momento al documento, muchachos? ¿Se puede? ¿Sí? Sí, chicos. Sí. All right. So, eso es en el caso de las afirmativas, ¿verdad? Si usted lo quiere decir, yes. Necesito un trabajo. Todo lo que se hace otra persona. Okay. Who got the TV like that? Okay, yes, his, right? En este caso, yes, his. Sí se puede. No es tan común, pero sí se puede. De igual manera, aquí, ¿verdad? En el you. Si usted quiere utilizar... sorry, I'm going to place mute. Lamento, les voy a poner mute. Ok. This one, your. Si usted quiere utilizar you, ¿verdad? Usted puede poner your. You're a doctor. Si usted se siente confortable utilizando o cómodo, ¿verdad? Comfortable o cómodo en este caso, utilizando la contracción, sí lo puede hacer. Puede utilizar las contracciones, ¿verdad? Las mismas contracciones que para el caso nosotros tenemos acá, ¿verdad? Estas contracciones que tenemos acá de cada uno de ellos en la parte afirmativa. Entonces usted las puede utilizar cuantas veces o en las oraciones como a usted le sea más conveniente. Si usted se siente más cómodo pronunciando si usted se siente más cómodo pronunciando lo que es la contracción, hágalo, no hay ningún problema. ¿Se pueden utilizar? Sí, en las respuestas. En las afirmaciones también, ¿verdad? En el caso, para el caso. Entonces, ahí depende de cómo usted lo quiera hacer. Si bien es cierto, yo no se los mencioné, pero sí se puede utilizar. No hay ningún problema. ¿Responde a su pregunta, Luis? ¿Sí? Sí, teacher. Awesome. Sí, gracias. You're welcome. So, vamos a dejar lo que es la presentación para el día de mañana. Les voy a enviar esta paginita para que ustedes la puedan tener dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, porque ahorita necesito pedirles el favor que les voy a pasar lista, ¿verdad? En el caso, para quien no les sirva el micrófono, cuando escuche su nombre, por favor, póngame en el chat, ¿verdad? In English or Spanish, lo que sea, en inglés o español, ¿verdad? Estoy aquí. Su asistencia también tiene un punto importante dentro de todo lo que se hace para que usted pueda pasar el curso, ¿verdad? También solamente darles un pequeño anuncio recordatorio a través de un chat privado de WhatsApp. Tengo entendido que se les estuvieron enviando lo que es la documentación o el comprobante de entrega del manual educativo, ¿verdad? En una hojita con PDF con la fecha. Si ustedes hacen el gran favor de regresar nuevamente escaneada, ¿verdad? También en PDF ya llenadita la hojita al número mismo del cual se les estuvieron contactando a la brevedad posible, ¿verdad? Si usted tiene algún inconveniente con eso o que no la pudo escanear el día de hoy o pasa algo, ¿verdad? O no puede imprimirla, comuníquese con la persona o del número de teléfono que le llegó la documentación y la solicitud, ¿verdad? De que pueda usted
poder hacer eso. La aplicación que les mandé ayer, que es la CAM Web Scan, en este caso usted puede escanear allí y es completamente gratis, la puede descargar, también es completamente gratis, no tiene que pagar nada, para que no gaste en el escaneo, ¿verdad? Si usted tiene la facilidad de alguna impresora cerca o de imprimirla, pero sí, es importante para que les puedan terminar de llenar su, lo que es toda la documentación, ¿verdad?, requerida para el curso. Solamente eso, ¿verdad?, hacerles recordatorio en Let's Go to the List. And I'm going to stop sharing at the moment. Let's go with the list. Vamos a empezar con la lista. Ok. Let's see. Veamos. Alba Guardado Ramírez. Present. Thank you. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Not here. Ana Laura Pérez Gómez. Laura, not here. Present. 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 Yes. Thank you. Brandon Eduardo Gómez Rodríguez. Present. Thank you. Brian Ariel Hernández Navas. Present. Thank you. Carlos Augusto Salazar Dera. Carlos Augusto, no. All right. Carolina Esmeralda Ramírez García. Gracias. Claudia Maricela Solórzano Morales. Present. Thank you. Daniel Armando Hernández. Daniel. Daisy Carolina Guzmán Campos. Gracias. Edgardo Andrés Quintanilla Díaz. Presente. Thank you. Eli Vanegas Rosales. Eli. Present, teacher. Thank you. Gabriel. Present, thank you, thank you. Gabriela Stephanie Méndez Hernández. Not here. Gerardo Alberto Alemán Ríos. Present. Thank you. Gloria Maribel Rosales. I saw Gloria. Present. Thank you. José, Johanna Suriel Díaz Campos. Present. Thank you, Johanna. José Atilio Flores Alfaro. Not here. José Ángel Martínez Colindres. Not here. Juan Pablo Cegueda Rodríguez. Thank you. Julio Nelson Castro Calderón. Not here. Karen Stephanie Sosa. Not here. Present. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Karen. Luis Alonso Méndez Mendoza Lara. Present. Thank you. Ah, Tilio. Thank you. Well, she's saying present. Gabriela. Gabriela Méndez. Gabriela Stephanie Méndez Hernández. Yes. Yes, I have you here. Okay. Thank you. María Gabriela Alvarado Ramírez. María del Carmen Jorge. Thank you. Matías Cubillas Lemos. Present, teacher. Thank you, Matías. Milagro Elizabeth Miracam Polanco. No. Nady Ibis. Oh, Nady Ibis Méndez Albeño. Present. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño Vides, he's here. Raúl Sarceño. Rina Esther Melara Coto. Thank you, Rina.
And Chancy Betmayen, I know that she's here, right? I'm here, Ms. Campos. Yes, I know. I saw you at the beginning. You are the very first one. Okay, so Milagro is not here, right? So thank you very much for letting me know that you were here and as well for your participations today, right? Tomorrow at the beginning of the class, we are going to do the participations. Questions before that we go. Mañana. Don't forget the page. Okay. No, no se me olvida. Se la voy a mandar un poquito tarde, pero no se me olvida. Sí se la voy a mandar, ¿ok? Teacher. Diga. Teacher. Ayer me quedé sin saldo en el teléfono, entonces no logré decirle presente. No sé si me puso en la lista presente de ayer. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Exacto. Sí, ayer está presente, pero por alguna razón hoy no lo escuché, pero aquí se lo pongo. Oh, ok, gracias, teacher, gracias. Gracias. Bueno, ya sabes, sí, 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 ayer sí se lo puse. Usted me escribió, creo yo, al WhatsApp, sí. O no sé qué fue. Sí, muy bien. Sí, fui sí, yo. Sí, por alguna razón yo entiendo, ¿verdad? Que se lleguen a quedar, le voy a poner mute ahorita, lo siento mucho. Muy bien, antes de retirarnos, ¿verdad? Antes de que nos vayamos porque ya tenemos un minuto. Regálenme un segundo. Muy bien. Antes de que nos retiremos, si usted le pasa algo así, ¿verdad? Que por alguna razón el internet se le va, se le viene, o tiene un problema con el saldo de su teléfono, que es con los datos, hágamelo saber a través del grupo de WhatsApp, ya sea durante la mañana, en la mañana sí cuando recargue, ¿verdad? O en la noche, después ya algo en noche, para yo así poder ponerle su asistencia y que no pierda ese punto, ¿verdad? De la asistencia, recuerde que debe de tener el 80%. Recuerden mandar la paginita también, si tiene problemas, comuníquese con el chat, hágalo saber, y si yo le puedo ayudar en algo, pues también con gusto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes de que nos retiremos. ¿Questions so far? Teacher, no, diga. ¿Cómo entrar a la plataforma, teacher? Es con su correo electrónico y una clave que les tuvieron que proporcionar a través del correo, cómo iba a entrar. No sé si se lo proporcionaron. No, teacher. No, all right. So, voy a reportar eso en general nuevamente. Se lo voy a reportar a la coordinadora para que ellos puedan tomar acciones en su caso. Gracias. Okay, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no hay otras inquietudes, ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Nos vemos mañana. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. Thank you, teacher. Have a nice day. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher. Take care, you too. Goodbye. Bye-bye.